Sí, buenas tardes. Damos inicio a nuestra deseada sesión de la Comisión de Justicia de Mercados y Derechos. Siendo jueves 28, 2 con 5 minutos, aquí en Sala de Regidores, estamos para llevar a cabo nuestra sesión. Vamos a hacer la orden del día. Primero, el registro de asistencia y declaración de COVID. Y segundo, propuesta de la orden del día y en su caso de aprobación, vamos a hacer el registro. Ya se lo que es, bueno, desde que el Martín Franco presente, Blanca Estela de la Torre justificó, Norma del Carmen también justificó, Demetrio Tejeda Melano, presente, y María del Carmen Gallego de la Mar, presente. Muy bien, entonces es. Le informamos que tenemos 3 de los 5, por lo tanto son varios actores que están en esta reunión de la Comisión de Mercados. Pasamos al segundo punto, que es la propuesta de orden del día y su paso de aprobación, que es la siguiente: ya se pasó el registro. El segundo es el orden ya consta de tercer punto, solicitud de la sede Francisca Pérez Romero, quien actualmente es el titular puesto número MC-00-022-exterior. En el mercado centenario para hacer la concesión de derechos del mismo al C. José Alberto López Pérez. El cuarto punto es la solicitud de C. José Castellanos de la Torre, quien actualmente es titular puesto número MC-00-036-X en el mercado centenario para hacer la concesión de derechos del mismo a la C. Gloria Castellanos Franco. El punto quinto es el informe sobre el proyecto de renovación de baños del mercado de Capilla de Guadalupe y asfalto doble dentro del estacionamiento del Parque Bicentenario. El punto 6, puntos varios, y el punto séptimo, clausura. ¿Está para su aprobación? Sí, muy bien. ¿Y sí, usted? Está levantar la mano para aprobar la orden del día. Perfecto, entonces pasamos al punto número 3, una vez que es aprobado, que es el estudio de la C. Francisca Pérez Romero, quien es titular del puesto MC-00022-X del Mercado Centenario para hacer la concesión de derecho del mismo al ser José Alberto López Pérez. Sí, este es un permiso que está solicitando para cambio de concesión y ponerlo de nombre de la mamá a nombre del hijo, es de San Martín también. Ellos están regularizando todos los permisos, están todos los papeles aquí, están en regla y pues yo pienso que más que nada felicitar. Aquí están los papeles, muy bien. Siguiente punto. Este caso es cesión de derechos. Sí. Es una cosa que es cedernos. Cedernos. No es concesionarnos, es cedernos. Y es que ya nomás se cede la otra persona. Pero la verdad que lo pongamos en la condición. ¿De acuerdo? Sí, por eso es que se permite la cesión de derechos. Sí. Legislación de derechos de ese Francisco de la Romero a los Pérez. Es cesión de derechos. Aquí dice concesión de derechos. Sí, pero es que concesión es cobrar. Es concesionar, es más bien es ceder. Es que los derechos de una persona se ceden a otra. Entonces que me lo. Sí, o que cheque a lo mejor el. Es más, el reglamento del mercado no lo permite concesionar. O sea, ahorita que no lo. Si está así, de repente necesitamos más para que os corrija el jurídico para que a la hora de camino no cause ningún problema. Porque si debe ser cesión de derechos, ¿sí? Si no, no se puede concesionar a otra persona, está prohibido. ¿Pero quiere que aquí no lo hagan desde aquí? Es mejor que quede desde aquí, que quede la cesión de derechos. Y el otro es el punto 4, pasamos al punto número 4, que es solicitud del C. José Castellanos de la Torre, que actualmente es el titular puesto MC-0036-X del mercado centenario para hacer la cesión de derechos del mismo a la C. Gloria Castellanos Solano. Sí, ese es el puesto de las llaves. Viene a ser el papá, el puestecito de las llaves. Muy bien. Y es el papá a la hija. Sí, ahí está la esposa, pero ellos decidieron que mejor sea la hija. Se quedará sin bebé. Se quedará ya un bebé. También cumple con todos los requisitos, aquí están todos sus papeles. Si están en las puertas a votar. Perfecto.
El punto número 5 es informe sobre el proyecto de renovación de baños del mercado de Capilla de Guadalupe y asfalto doble dentro del estacionamiento del Parque Bicentenario. Sí, sabemos que los baños de Capilla, la verdad, están ¿cómo se puede decir? Para no usarlos, ¿verdad? Están muy feos. Insalubres. Sí, y como ya les había comentado, el delegado hizo 10 proyectos y el número 1 pues eran los baños. Esto ya se hizo como proyecto para el plan anual que incluya al proyecto para los ingresos. Y va a ser mucho beneficio hacer esos 6 baños ahí también. Porque si los baños están bien, yo creo que ya todos van a tener que estar mejor. Adentro. Ese es uno. Y bueno, esperemos que sí sea el segundo proyecto que se informó ya. Es el asfalto doble en el estacionamiento para los presenciales del Parque Bicentenario. Ya está, tiene una evaluación, tiene un costo, puede ser que sí, ya se hizo una evaluación de lo que ingresa y de lo que puede estar siendo el costo de este. De obras públicas van a ser el proyecto también. O sea, ya lo tenemos como proyecto para el plan anual. ¿El recurso dónde va a ser? El recurso vamos a tener que ver de cuántas áreas va a salir, porque no puede salir un corte como tal. Tiene, por ejemplo, en los baños, puede salir del RAM 33 y ellos me van a asesorar. ¿De dónde puede salir? ¿Y han determinado el costo de este proyecto? Más o menos, el delegado de Capilla lo evaluó en 300. Pero en el bueno, es el proyecto, ¿no? Sí. Ah, es que es aquí. Pero digamos que hizo los costos como se evaluó un proyecto. Pero si obras públicas no lo hace. Sí, debe ser obras públicas. Sí. Ese proyecto de Capilla y el de la Santa Obra de Parque. También. Puede ser de 1 millón y tantos. Sí, pero no está preventado. No, pero más o menos, porque es con metros. Como ya se retiró una parte del estacionamiento, o sea, nos quedamos espacio. Y lo que se ha recaudado entre baños, el estacionamiento y los locales, tenemos como 2 millones y poquito más. O sea, no lo tenemos, pero es, digamos, que es lo que se recauda. ¿Sí? ¿Sabes? ¿Al año? Sí. Todo eso lo que al año se pudo recaudar. ¿Y de ahí va a salir para recaudar? Digamos que ese dinero no está ya. No, es un plazo. A las arcas de aquí. Sí, pero sí. Entonces va a salir a ti. Pero digamos que ese dinero, vamos a decir que se genera, ¿verdad? No se tiene, pero sí se genera. Y los de obras públicas van a ver de qué forma poderlo hacer, porque el regidor de Saturno me había dicho que había otro proyecto donde podía estar esto. O sea, ahorita yo lo digo a manera de información, porque ellos nos van a decir de dónde. Sí, porque para autorizar un proyecto tiene que tener precio. Sí, esa fue una petición que yo hice para que Obras Públicas lo haga un proyecto para que lo contemple en el plan anual, en su presupuesto. ¿Cómo lo hago? Tiene que salir de obra, puede salir de obra pública. Sí, porque de licencias no puede ser de obra pública en presupuesto. No. Y si nosotros no lo hacemos como comisión, pues no hay quien lo haga. Decir la diferencia, ¿verdad? Es un proyecto. Entonces, son dos proyectos que se pusieron a disposición del plan anual para que tengan ellos que los costeen y no lo hagan. Y ojalá que sí. Se llegue a cabo. A mí me gusta mucho que puedan hacer el estacionamiento. Es algo. Bueno, ya. Entonces, es como información. Un informe nada más. Muy bien, entonces queda como informe. Sí. Pasamos a puntos varios y ahí no. Yo tengo algunos buenos, por ejemplo, en el Tianguis Textil, digamos que ya se terminó la obra del pasillo, ¿sí? La ampliación del pasillo, para el desagüe del agua, que se está haciendo otras obras mínimas, pero para que el agua tenga un cauce, no se quede en el chacar. ¿Y
como un importe. Sí, ajá, ya se terminó, falta que lo nombremos. Otra cosa, nos solicitaron ampliación de una puerta para pasar con su mercancía y así. La puerta está al entrar del lado de la carretera, del lado de la vía, se le ampliaron 50 centímetros para que pasaran los grupos a gusto. Su mercancía de ellos fue una solicitud que les hicieron. Nos solicitaron un cambio de toma de llave que también se va a realizar. Nos solicitaron una lona para mejorar los aéreos, también se va a realizar. Y hoy fui, y hay varias solicitudes que estamos ya anotando. También luego traigo bien el dato de vialidad. Ya el maestro Solano hizo señalética. Sí, ya hay pruebas para decir eso. Ya puso cuánto horario se debe quedar ahí. Permanencia 30 minutos, 10 minutos. Y señaló área de descarga, área para personas con discapacidad. O sea, se está haciendo toda la señalización. Y pues ya estamos dándole más vida al tianguis para que ellos tengan pues esa seguridad de que se les está teniendo con las necesidades que son prioridad, ¿verdad? Y del mercado, pues seguimos trabajando ahí con él. Vamos a después a ser todos invitados a realizar un brindis ahí con ellos en la parte de afuera. Lo estamos organizando junto con los de cultura. Y por otro lado, ya estamos organizando lo que es el libro de mercado, que más que libro va a ser un tomo, porque es demasiada información. Ya les diré para que nos acompañen con los amores del libro. Entonces, ahí estamos dando ya como la guía, el índice para eso. Y bueno, pues estamos atentos a todas las necesidades que ellos tienen. Pues mira, yo anoche estaba revisando mis mensajes y estuvo circulando, yo no sé si ayer o desde antes, yo ayer lo vi, un video que le toman a la banqueta del mercado, del lado de la puerta principal, donde tiraron toda una carga de tela que iba para la parecida. Ah, pues yo ya lo vi ayer. Pero, porque nada más les dieron los 15 minutos de descarga. ¿Tú no puedes hablar con el licenciado Solano? Claro que sí, sí se puede todo. A veces lo hacen como, digamos, para manejar la noticia como es. Todo se puede. Se puede hablar, se puede hablar. Pues sí, pero en ese momento no se pudo. Cuando haya sido, yo no sé cuándo fue. Bueno, hace 15 días. Pero en ese momento no se pudo porque los presionaron y les dijeron, no te quitas. Aquí tiene un detalle. Hay quienes quieren 45 minutos ahí para estacionarse. Y es de cambio estar. ¿Sí? Ellos a lo mejor pueden negociar con la persona o pedir un permiso previo. También pueden venir a pedir un permiso. Entonces, sí, porque pone aquí esos son camiones rabones. Un camión, aunque sea rabón, no se descarga. Por eso te digo, sí se puede. A veces queremos hacer las cosas en el momento. Y también poner es 45 minutos, pues ya es desestacionamiento, ya no es carpintar. Esa parte está bien complicada porque, en mi juicio, 15 minutos está bien, o media hora, pero 45 minutos, pues entonces le estás quitando al que sigue. No, sí, es que eso se tiene que manejar a criterio. Si es un camión, una troca la que se va a descargar, pues es a criterio de la gente de tránsito, pues mira, que ande ahí. Hay de voluntades, lo voy a decir a Solano, pero seguro a veces son las voluntades. Y si se puede que ellos vengan y pidan un permiso, también que ellos lo hagan. Pero, ¿cómo te digo? Pues, bueno, no sé si los directivos de la tienda lo puedan hacer, porque lo sacan, pues vienen, yo creo que todos los días o cada tercer día. Pero hay que hablar con ellos. Si se lo es, pero si no sería así. Pero sí sería bueno, porque esa imagen no nos favorece para nada. O sea, ver ahí un tiradero de telas en la. Eso es pido de ellos.
Pero se ve mal y que den explicación de que por la intransigencia de vialidad tuvieron que descargar en la banqueta. Yo voy a preguntar a Solano y si no invitamos a la regidora de vialidad, la Chacho, y que nos diga qué es lo que ellos están. De hecho, estaba dirigido a Chacho el video. La nata iba dirigida a Chacho. Entonces, pues digo, como tú dices, todo tiene remedio, nada más que pues el remedio empieza por aquí, porque las soluciones las tenemos. Y de parte del usuario que pida pues que se le indique a lo mejor que se le indica que sí. Tiene que pedir permiso para claro, o sea, ya van a necesitar más tiempo que pida permiso también el usuario. Y yo pienso que ni las tuberías descargan su camioneta o su carga en consumo. No. Entonces sería bueno hablar con el regidor y decirle que a lo mejor lo pasa 15 minutos. Que marque un horario, como lo hacen. Pero ahí está señalado 15 minutos. Sí, ahí está señalado, pero pues eso es. Para dar viabilidad, para que no se preste a que si te dan una hora, hay gente que se va a quedar. O sea, ahí tiene que acercar a pescar nada más. No debe haber un carro estacionado. No, pero es que. Carga y descarga, te digo, no hay cargas que no se hacen en el por eso, definitivamente. Entonces, ¿qué propones? Pues es que hay que hablar con Solano, a ver qué propone, porque el experto es. Pues es así, pero el presidente de la pero el que sabe es el que sabe. Le preguntamos a él qué nos ¿qué sugiere? Claro. ¿Qué se puede hacer? Claro. Bueno, pues ¿algún otro? No. Entonces, pasamos al punto clave, último que sí, la basura. ¿Qué hora es, por favor? Las 2 de la tarde con 22 minutos. Okay. Siendo las 2 de la tarde con 22 minutos, damos por